Casi a los 3 meses de embarazo que estaba en embarazo, si no nunca me hubiera dado cuenta. Al sexto mes sí tuve complicaciones porque el bebé se quería venir y estuve hospitalizada alrededor de 15 días porque el bebé ya 3 meses sin crecer en el vientre y el ginecólogo no lo había notado. Entonces era un bebé considerado del percentil más bajo. A raíz de eso, a mí me dieron 15 días para que el bebé aumentara 500 gramos, si no, me iban a inducir el parto. El niño aumentó en esos 15 días 1250 gramos, algo que el doctor Luis Guillermo Echavarría nos decía que médicamente no le tenía ningún tipo de explicación. Sí, me le hicieron doble, repitieron ecografías, porque no tiene sentido que haya aumentado tanto. O sea, no. Era la ecografía tras la ecografía para cerciorar el dato. Finalmente el bebé nació a los 8 meses y pasó de ser un bebé muy pequeño a ser demasiado grande. Lo primero que me dijo el médico cuando nació el bebé es que si él hubiera nacido a los 9 meses, probablemente yo no hubiera sido capaz con él en el parto. Nosotros primero lo estimulamos mucho. Le poníamos música, le jugábamos con luces y colores. Y él respondía a los juegos, eso era algo asombroso. Y al punto que los médicos nos prohibieron estimular más, porque estaba como a los 6 meses. Fue a los 5 meses que me prohibieron, me prohibieron al punto de decirme, el vientre no se lo toca. Porque o sea, estaba... piensa que no existe porque no está demasiado estimulado, pero no hicimos caso. De inteligencia, por ejemplo, muchas veces me he intentado ganar este nivel 12. No sé qué vas a hacerlo. Uy, este nivel está difícil. Primero, yo creo que es un regalito de Dios. Segundo, sí creo que será genético. Tercero, también creo que la estimulación y la atención que uno como padre le brinda al niño. O sea, el mero hecho, yo creo que muchos niños nacen así, sino que lastimosamente las ocupaciones que hay del día a día no permiten que los papás se den cuenta. Nosotros, de cualquier manera, con nuestras múltiples ocupaciones, siempre hemos sacado un espacio para con él, estimularlo, si él tenía curiosidad, responderle, ir más allá y no responderle como un niño, sino sencillamente la verdad es así, entonces creo que son factores que también influyen. Acá está, por acá está África. Por acá de Europa. No sé qué escribir acá arriba. Ya cuando empezamos como a notar ya esa diferencia en la parte de aprendizaje fue cuando él ya tenía 2 añitos. Que en una oportunidad en un diciembre yo me senté con él y busqué por internet vocales interactivas. Y es un juego muy interesante que hay donde muestran las vocales y cada vez que se le hace clip, dice, y pues las muestran, es muy chévere. Y yo me senté con él, estuve sentada en sí 20 minutos. Y en los 20 minutos se aprendió todas las vocales en mayúscula y minúscula. Entonces yo quedé como ve, como aprende rápido, pero hasta ahí. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a ver la facilidad de él para aprender, para uno es como el niño es muy inteligente, pero de a que sea genio, uno, como que uno, ni siquiera uno mismo lo cree. O sea, uno mismo no cree eso.
Lo creímos cuando hicieron ya las pruebas neuropsicológicas y ya se dio pues una evidencia científica de sus capacidades. Pero cuando él tenía tantas capacidades, uno queda asombrado, pero ni siquiera uno mismo cree eso. Hay síntomas especiales para detectar a los niños y ellos tienen cosas que definitivamente las hacen diferentes de los otros niños. Un niño excepcional es un niño que, comparándolo con niños de su misma edad, de su mismo nivel social, económico, es un niño que sobresale. Sobresale por su lenguaje, sobresale por sus comportamientos, por los análisis que hace, por la calidad de la socialización. Mami, ¿cómo que no? Mira, 6, 5, 4. Mami, hagas una res, 1 o 4. 3, 2, cierra. ¿Qué otro juego has hecho? ¿Qué otro juego has hecho? ¿Otro juego de mesa? Damas chinas. Sí. ¿Cierto un poco así? ¿Cuál más? ¡Qué miedo! ¿Tú juegas mucho con la abuela y con el abuelo? Ay, sí, parques. También. ¿Y les ganas o pierdes? Algunas veces gano y otras veces pierdo. El niño ingresó a un colegio. Y el niño llegaba muy triste, porque él ya estaba aprendiendo, pues ya se sabía la mayoría de letras, y ya incursiona en jardín, que por la edad, entonces a él le decían, pinte la A, y él decía, ¿para qué debo pintar la A? Entonces la profesora no le argumentaba, porque ellos siempre piden que usted le argumente un porqué. A él eso le causaba mucha frustración, porque, por ejemplo, la meta del colegio ese año era aprender 10 letras, o sea, vocales y consonantes. Y en esa época yo empecé a enseñarle a leer. Él aprendió a leer como en unos 3 meses y empezó, o sea, él empieza a aprender algo y no para. Se apasiona muy rápido por aprender cosas nuevas. El ajedrez es considerado el rey de los juegos, el juego de reyes y el juego ciencia. Es que para un punto. Generalmente un niño que es excepcional, precisamente porque es capaz de descubrir, de conocer, de aprender a una tasa, a un ritmo más alto, es un niño que disfruta eso, ¿sí? Entonces, ese disfrute, que es el motor, porque le genera placer, le genera pasión, eso es lo que siempre tiene que conservarse, eso. 2200. 2250. Muy bien. Me tienes que dar las monedas porque todo. No, 300 son de. Muchas personas habrán conocido personas excepcionales que se quemaron. ¿Pero por qué se quemaron? ¿Sí? Muchas veces ocurre en el proceso educativo eso. O sea, si es un niño que aprende muy fácil, que descubre las cosas fácil y eso le apasiona, entonces es un niño que debe mantener la pasión. Pero esa pasión no debe morir como consecuencia de una experiencia escolar mal orientada. Es tan apasionante que hoy en día es practicado por millones de personas de casi todos los países.